mucha atención. Como lo estamos viendo ahí, es muy práctico, muy colorido, con flores muy bonitas. Podemos utilizarlo con servilletas decorativas, en este caso son flores, son tulipanes que me encantan. Si son niños, pueden ser, no sé, juguetes, dibujos, animales, en fin, depende para qué ocasión quieran utilizarlo. Ahí utilizamos un color verde de fondo y vamos a entrar en materia. ¿Qué necesitamos para trabajar esto? Es muy sencillo, vamos a trabajar en papel autoadhesivo. Como podemos ver acá, es transparente y trae pegante. ¿En qué consta nuestro trabajo? Cortamos ya las figuras preciosas en servilleta. Recuerde que siempre que vamos a trabajar con servilleta debemos retirarle las otras partes de las blancas para que nos quede solo el diseño. Aquí tenemos una flor ya recortada, voy a ubicarla por acá porque la vamos a utilizar al rato. Y hay un diseño bastante adelantado. Les voy a enseñar cómo pegar la flor dentro del papel autoadhesivo. Vamos a colocarla del lado al revés y vamos a levantar un poco el papel autoadhesivo con mucho cuidado. Es muy importante que al pegar nuestro diseño lo coloquemos de una manera que no nos quede arrugado. Entonces vamos a ser cuidadosas con este trabajo. Volvemos a cerrar, presionamos para que cumpla la función de adherirse a nuestro papel autoadhesivo y ya ha quedado incorporado dentro de nuestro diseño. La parte que continúa es muy sencilla y es muy divertida porque le vamos a dar color al fondo. Volvemos a girar, levantamos el papel autoadhesivo con mucho cuidado, retiramos siendo cuidadosas, que recuerden que por ser papel autoadhesivo se nos puede adherir en cualquier otra superficie. Y vamos a darle color, en este caso es una cartulina verde, y vamos a pegarla sobre nuestra base ya decorada. Presionamos del centro hacia afuera para que no nos quede aire, nos quede totalmente lisa, y vamos a verlo ahora de revés. Nos ha quedado ya con un fondo muy colorido, es muy bonito, es muy sencillo. Lo recortamos dentro de la figura que le hayamos hecho y nos va a dar un resultado tan lindo como este. Para darle un toque final y que nos quede con un diseño mucho más original, le vamos a colocar cinta para finalizar el decorado de nuestro individual. Espero que les haya gustado muchísimo.